I do. I knew that this would happen, but I didn't want it to. My plans will fall apart long before I see them through. And oh, Lord, what shall I do? Tranquilo, soy tuyo del futuro y te voy a enseñar lo que te va a deparar la vida en el instituto. Vale. Sigue. Venga, te voy a enseñar la palabra. Pues mira, esta es la parte del instituto que más te va a gustar, donde no podemos descansar. Toma el solito tranquilito. ¿Pero qué pasa ahí? Esto es el pan de cada día, tío. A ver si cogéis un libro y os ponéis a estudiar. Venga ya, que las matemáticas son mucho más fáciles. ¡Que son distintas! ¡Para! ¿Qué haces? A ver si eres capaz tú de hacer un problema de química. ¡Ja! A ver si aprendéis ustedes los ríos de España, guapa. ¿Pero qué más de lo que estudiéis? Si así es lo que os gusta. Tienes razón. Bien, tío, bien. Bien, tío, bien. Has conseguido algo que nunca he visto. Ahora vamos a ver el resto. Esta es la clase de griego con Carmen. No. Me gusta bien. ¿Alguien es Carmen? Oh, está bien. Voy a entrar por el otro lado. Vale. Esta es la clase de literatura de María José. Te vas a jugar el aire.
viene hay un espectáculo de danza, flamenco y música electrónica. El último ya la temporada de este verano. Y me decís que no queréis entrar porque más uno necesita. Esa es la clase de religión con Ángel, no blasfemes. Lo importante es hoy lo que tú dices. Bueno, pues, ¿qué opinas sobre eso? Venga, habla. Permitidme que os relate brevemente mi paso por el instituto. Comenzaré por nuestro pasado. Éramos una pandilla de peques que llegó a un lugar nuevo y muy distinto de nuestros colegios, con nuevos compañeros y nuevos profesores, a los que recordamos por habernos dejado una huella muy profunda. Personas inolvidables como Silvana, que nos marcaron la vida, como Eduardo, comprensiva, como Santiago. Jamás olvidaremos ni la cercanía de Sofía, ni los ánimos de María José Valpuesta, ni las clases entretenidas con Bea. Y sobre todo, siempre recordaremos a Gaspar, porque sabemos que donde quiera que esté, se alegra de nuestro éxito y nos alienta en nuestro fracaso. Pero el tiempo pasa, y así llegamos a nuestro presente, a nuestras propias experiencias. Ahora ya somos personas diferentes de aquellos niños que entraron aquí hace 6 años, o 7, o 10, bueno, que cada cual les eche su cuenta. Junto a nosotros ha estado un grupo de profesores a los que tenemos que agradecerles de habernos acompañado en esta dura recta final y el ayudarnos a formar nuestro futuro. Inolvidables como Manuel Ferrari, que nos ha enseñado a expandir nuestra creatividad. Isma, de la que recordaremos su alegría y su gran optimismo. Juan, por su buen rollo y hacer que la economía no nos suene a chino. Como José Manuel, Emilia y Carmen, que han intentado abrir nuestra mente a nuevos idiomas. Entrañables, como Cristina Müller, que pasara lo que pasara, siempre tenía una sonrisa en la cara. Competentes como María José, que nos ha mostrado el alma de los grandes escritores, y como Chari, que ha soportado nuestra inmadurez con una gran paciencia. O también como Ángeles, que ha puesto todo su empeño en enseñarnos a pensar por nosotros mismos. También queremos mencionar a los consejos de María José y José Manuel, a los que hemos visto más de los que deberíamos. Nuestra última mención va dedicada a Ricardo, nuestro tutor, que ha sido más que un profesor. Ha sido una persona que nos ha sacado muchas veces las castañas del fuego. Nos ha transmitido confianza y, por supuesto, nos ha hecho más leve y entretenida tanto su asignatura como este año tan agotador. Tal vez no hayamos sido la mejor clase y la más estudiosa, pero solo esperamos que os quedéis con nuestros mejores momentos y que, si un día nos encontramos por la calle, no os cambiéis de acera, porque al fin y al cabo, todos habéis contribuido a una etapa del camino en nuestra vida. Por otro lado, queremos hacer una mención a nuestros compañeros, que aunque haya habido muchas peleas entre nosotros, espero que dentro de unos años al mirar la ola se vengan a la mente los buenos recuerdos y, ¿por qué no?, un poco de melancolía. Se me hace un nudo en el estómago pensar que no voy a volver a pisar más estos pasillos, que no volveré a vivir más momentos en estas clases, aunque a la vez me hace gracia porque nunca imaginé que iba a tener tanta melancolía
al salir por estas puertas. Pero así llegamos a nuestro futuro, una etapa que aún está por escribir, pero que empieza hoy con los cimientos que hemos construido aquí. Para finalizar, como decía nuestro gran amigo Platón, con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina, pero sin ella es el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos. Muchas gracias de corazón por vuestra atención. Hasta siempre, Severo Ochoa. Thank you.
what shall I do? I knew that this would happen, but I didn't want it to. My plans will fall apart long before I see them through. And oh, Lord, what shall I do? Placed upon me by someone I cannot see. The last time I asked you just said eventually. And oh Lord, when will I feel free? Oh Lord, what shall I do? Knew that this would happen, but I didn't want it to. My plans will fall apart long before I see them through. And oh Lord, what shall I do? I just can't fight all these demons tonight. And I won't try, 'cause I know they won't be denied.